Nos habéis preguntado en muchos comentarios, oye, ¿cómo queda lo de la eutanasia después de la aplicación de esta ley de bienestar animal? Ya sabéis que aquí en España se promulgó el año pasado una ley de bienestar animal que pues, ha contado con el asesoramiento de ningún veterinario, de ningún profesional de la medicina, etcétera, etcétera. Son simplemente personas que se han puesto a escribir una ley y que, claro, al no redactarla adecuadamente, pues hay muchas incongruencias. Y aunque todavía no se ha desarrollado a fondo el reglamento, de hecho todavía no sabemos, no está definido lo que es una mascota, para que os hagáis una idea, y a partir de ahí ya no os digo nada, sí que se han admitido algunas modificaciones por el Consejo General de Veterinarios. Es decir, algunas normas sí que parece que por lo menos, aunque la ley está redactada en otro sentido, sí que se va a permitir que se haga. Y en concreto en lo referente a la eutanasia, como os voy a comentar en este vídeo. Mirad, la eutanasia es un proceso triste para cualquiera. En primer lugar, para el propio animal, para su propietario o propietaria, y aunque os cueste creerlo, también para muchísimos veterinarios, entre los cuales me incluyo. De hecho, al final de este vídeo os enlazaremos con otro donde os cuento los motivos por los cuales la profesión veterinaria es a día de hoy la que más suicidios tiene. Yo sé que uno puede pensar que los médicos se suicidan mucho, se suicidan de verdad, pero los veterinarios, en especial las chicas, parece que están más afectadas, pues padecen mucho este problema, porque esto es una profesión en la cual te enfrentas muy a menudo a la muerte, a tomar decisiones que para nadie es agradable. Yo no conozco a nadie que, que se haya metido a ser veterinario sin que le gusten los animales. Y cuando periódicamente tienes que enfrentarte a esto, pues oye, lo pasas también mal. Claro, la eutanasia en sí misma debe ser, y esto estoy de acuerdo con la ley, un proceso regulado. Me parece bien, y en esto la ley hay que decirlo también en positivo, que te dice que no todo el mundo puede practicar una eutanasia. De hecho, se pena con penas incluso de cárcel el practicar eutanasias en centros no adecuados, como puedan ser protectoras, etcétera, etcétera, sin la supervisión de un profesional. ¿Qué ocurre? Que la ley y la realidad difieren mucho. Porque la ley te dice que solamente se aplicará la eutanasia cuando no exista un tratamiento que pueda ser aplicado al perro que evite su muerte. Esto 100% de acuerdo, 100% de acuerdo, en especial en humanos. Pero ¿qué ocurre con los animales? Que muchas veces los tratamientos son tremendamente caros y muchas personas no pueden permitirse un tratamiento veterinario. Pensar que la medicina veterinaria no está subvencionada por la administración, a diferencia de la medicina humana. ¿Vale? Esto no existe. No existe una seguridad social para perros y para gatos. Esto no hay. Y como no hay, pues cualquier tratamiento, yo es que lo comprendo. Y dice, joder, es que a mí me cuesta tal y yo te tengo que cobrar tal. Esto es lo que hay. De hecho, hay unas tarifas. No te puedes saltar las tarifas que te marca el colegio haciendo ofertas, aunque a veces lo hacemos, no las saltamos, pero bueno, legalmente no te las puedes saltar. Y claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Me entendéis? Entonces, el Colegio Oficial de Veterinarios de España propuso que se admitiese a trámite el que en determinadas circunstancias, bajo el criterio profesional del veterinario, sí que se pudiese aceptar el hecho de la eutanasia cuando, pues, el veterinario, el profesional, entendiese en su ejercicio profesional que el cliente no puede hacerse cargo del tratamiento. Y os puedo decir, porque me ha pasado muchísimas veces, que hay gente que se quita de comer por tratar al perro. Hay gente que se quita de comer. Y yo eso lo he visto en más de una ocasión. Y por más que quieras, pues las cosas valen lo que valen. Porque cuando un animal lo sacrificas, el centro veterinario, al menos aquí en España, se hace cargo
de todo lo que es el proceso burocrático, que cuesta dinero. La administración te cobra tasas. Aquí se cobra por todo en este país. Parece que no lo sepáis. Aquí tienes que llamar al REIAC y darlo de baja del microchip, darlo de baja tal, y en eso te cobran. Además, hay que llevarlo a un centro de incineración oficial, que cuesta también un dinero. Hay empresas que vienen a las clínicas, se llevan los cadáveres y te cobran al veterinario. Es decir, cuando alguien dice, joder, qué cara es la eutanasia, dice, hombre, es que una cosa es el proceso veterinario, el acto médico, pero es que luego la mayoría de personas pues dicen, mire, hágase usted cargo del cadáver, que no, mire, yo no puedo sufrir más, no quiero verlo. Entonces hay personas que se ofrecen servicios de todo tipo, pero lo más básico te cuesta un dinero. Ya no os digo, esto ya lo suele pagar el propietario, que hay personas que a lo mejor con las cenizas de su perro se hacen una joya o se hacen un colgante. Perfecto, me parece genial. Pero son cosas que entre medio siempre hay impuestos. Y además son procesos tremendamente caros. Con lo cual, pues si encima a la persona le cobras un tratamiento que no tienes claro que vaya a curar al 100% al animal, le vas a sangrar, le vas a sacar el dinero, lo vas a dejar mal a nivel de punto de vista económico, y luego todo lo demás, pues al final se hace una pelota. De manera que todavía no está redactado como tal, no está admitido, pero sí que se ha permitido, o sí que hoy en día vuestro veterinario, aunque hay personas que a veces pues, se resisten a esto, pues si él estima que el tratamiento no va a ser del todo efectivo y además hay un criterio económico que no se va a poder mantener adecuadamente al animal en el domicilio de la persona, pues lógicamente en esta situación en concreto pues también se va a poder hacer la dichosa eutanasia. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.